Oración de la mañana de hoy martes 5 de abril del 2022. Padre amado, Rey del cielo y de la tierra, en este nuevo día que me permites presenciar tus maravillas, te entrego mi vida para que hagas de ella lo que quieras. Permite que vaya por los caminos que conducen hasta tu presencia eterna. Quiero que mi existencia sea movida solo por ti, que las gracias y bendiciones me inunden para que pueda transmitirla a todos mis hermanos. Eres grande, más que nada, más que nadie. Aquí estoy para que conduzcas mi ser y me hagas comenzar de nuevo con fuerzas renovadas en tu amor. Padre amado, dame la humildad para que pueda aprovechar al máximo todas las oportunidades que tengo el día de hoy para crecer en santidad. Te pido que me tomes en tus manos benditas. Te entrego mi mente y mi corazón. Límpiame de todo pecado. Perdona mis faltas, renuévame, Señor, con tu Espíritu que nos santifica, que nos llena con amor inefable y expulsa de nosotros el mal. Confío en tu infinita misericordia para que actúes en mi interior y transformes mi pecado en gracia. Quiero ser cada día más digno de tus promesas para poder estar contigo por la eternidad. Señor, confío en ti y en tu palabra. Te pido que durante este día me ayudes a ponerla por obra y que la viva con sinceridad y entereza, ya que en ella podré encontrar todas las respuestas para permanecer en tus sendas. Te alabo, Señor mío, porque me permites contemplar de nuevo tu infinita generosidad. Gracias, pues en ti veo un Dios de amor que me colma de bendiciones. Porque eres sumamente bueno, eres misericordioso, amoroso y bondadoso. Señor, quiero amarte cada día más, pese a todas mis limitaciones. También puedo decirte, Señor, que te amo, en medio de mis imperfecciones, pues eres todo lo que tengo en mi vida. Si te tengo a ti, todo lo demás se dará por añadidura. Te pido de manera especial que me permita ser testimonio de tu amor para las personas que amo, que todos conozcan la inmensidad de tu amor. Gracias por impulsarme a hacer de este día la mejor experiencia de alegría, de amor, de paz y de serenidad. Señor, confío en tu palabra amorosa. Te pido que durante este día me ayudes a poner en práctica las enseñanzas que nos propones y que la viva con sinceridad y entereza, convencido que en ella podré encontrar las pautas a seguir para permanecer en tus caminos. Sé que tú no pones en mí cargas que yo no pueda soportar, pues todo lo puedo en ti, mi Dios. Que me das la fuerza, que me das el impulso que necesito en la batalla y motivas mis pasos por senderos de justicia y de paz. Permite, Señor, que siempre cumpla la palabra y que pueda ser testimonio de tu amor. Te pido que me des la valentía para hacerte fiel en todos los momentos de este día. Y así pueda velar ante las dificultades para que nada me aparte de tu lado. Te suplico, Señor mío, que me des fuerzas para resistir a las tentaciones del maligno y que te quedes a mi lado en todo momento.
pues sé que solo contigo tengo la plena tranquilidad, y también sé que tú me ayudarás en todas las situaciones de mi día. Te entrego este día porque confío en tu misericordia y pongo todo en tus manos con la seguridad de tu santa protección. Amén. Durante el día ofreceré mi ayuda sin dudar al prójimo que se encuentra en medio de alguna tribulación. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Salmo 95. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.